Durante la sesión plenaria de este martes, la Asamblea Nacional, a través del diputado Filiberto Rodríguez, recordaron la muerte de miles de personas producto del ataque con bombas atómicas que lanzó Estados Unidos contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki un 6 de agosto de 1945. Lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, dos pueblos libres, dos pueblos soberanos, dos pueblos inocentes, de personas inocentes que sufrieron la muerte el día 6 de agosto de 1945 y el día 9 de agosto del mismo año. La misma fecha, el 9 de agosto, el mismo mes. Murieron niños, niñas, murieron ancianos, gente inocente por la bomba atómica lanzada por el único país del mundo que ha lanzado la bomba atómica, el imperialismo yanqui, el imperialismo norteamericano. Ese yanqui invasor que sacó de nuestras tierras el general de hombres y mujeres libres, Augusto César Sandino, el general Sandino, los derrotó en esta tierra libre, soberana, independiente. Y en esa calidad de ser un pueblo libre, soberano, independiente, nos da la razón y exigimos justicia. Hoy, la humanidad no puede olvidar Hiroshima y Nagasaki. Son víctimas del imperio siempre. 77 años de terrorismo de Estado. Estados Unidos sigue siendo el único país que ha utilizado una bomba atómica en una guerra. La guerra nuclear marcó el final de la Segunda Guerra Mundial y un capítulo devastador en la historia mundial. Noticias 12, Darlene Téllez.